es una empresa que tiene ya más de 50 años de vida y fue creada en Bilbao en el año 1956 para prestar servicios de ingeniería naval. Nuestra estructura está constituida por 4 unidades de negocio: civil y arquitectura, energía y procesos, que abarca también campo industrial, naval y aeroespacial. La empresa presta servicios de ingeniería, integra y suministra sistemas y además hace construcción y entrega de instalaciones llave en mano. Para dar una idea de la extensión y el tamaño de la empresa, señalaré que somos del orden de 2.500 personas de alta calificación. Nuestra cifra de negocio anual es del orden de 400 millones de euros y quisiera resaltar que nuestro esfuerzo de dedicación en horas a I+D está entre el 15 y el 20%, de lo cual el 8% es de financiación propia. Nosotros somos una ingeniería que nos dedicamos a hacer prototipos con unas exigencias de plazos de ejecución cada vez más cortos. Esto nos obliga a que estemos atentos a las novedades que hay en el mercado de las herramientas CAD. En concreto, SolidEdge con Synchronous Technology lo que nos ofrece es una respuesta a estas exigencias de mejoras de plazos de ejecución de proyectos. Desde que adquirimos SolidEdge, estamos metidos en dos proyectos principalmente en pleno proceso de diseño. Son dos proyectos pues, de gran envergadura y en la línea aeroespacial. Uno es el instrumento óptico para observación de la Tierra con un satélite español. Es el primer satélite español que lanza un instrumento óptico. Y se llama el SEOSAT Ingenio. Y luego, por otro lado, estamos desarrollando un mecanismo para recogidas de muestras de asteroide. Es una cosa muy compleja, está a nivel de desarrollo, pero es un proyecto muy grande. Y ambos son encargos de la ESA, que es la Agencia Espacial del Espacio. Debido a la complejidad de nuestros diseños, todo está sometido a muchos cambios y modificaciones, por muchos motivos. Sobre todo, mucha importancia en las necesidades del cálculo estructural. Las piezas están sometidas por especificaciones de térmicas, a muchos cambios de temperatura bruscos. Luego también son complejos los procesos de montaje y también el mismo proceso de fabricación, por la complejidad y la característica de los materiales. Quizás hay en todo ese proceso, todas esas cosas unidas en el diseño, nos hacen cambiar muy a menudo, de estar en completa modificación y renovación de diseños. Entonces, ahí es donde SolidEdge entra de una manera rápida y flexible, ¿no? Nos está ayudando a cambiar de una manera bastante más flexible que antes. La característica más destacable de esta herramienta es la tecnología síncrona, que es la modificación en tiempo real. Dentro de lo que es la tecnología síncrona, el volante, el controlador del volante, es la estrella de la corona, ¿no? Con él puedes manejar a tu antojo cualquier tipo de modificación, mover, extruir, rotar, no sé, quiere decir que entra dentro de la característica más significativa que nosotros hemos encontrado en el diseño. Luego también hay una herramienta muy importante, que es la administración de revisiones, que hemos ganado en rapidez y flexibilidad a la hora de la gestión de documentos y ficheros y todo este tema de cambios, modificaciones, revisiones, pues nos ayuda mucho. Es bastante intuitivo con respecto a otros programas. Es igual el apartado más fácil que nos hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Podemos trabajar con ficheros transportados de cualquier otro programa sin necesidad de un histórico. Puedo entrar en cualquier
pieza y realizar cualquier modificación sin tener ningún problema de cuál es el histórico, cuál es el árbol, quién lo hizo, cómo lo hizo, ni nada. Yo puedo modificar aquí cualquier cosa sin tener necesidad de conocer mucho la pieza, ¿no? O sea, cómo se ha fabricado. Solamente tengo que concentrarme en lo que quiero hacer. Eso es una característica también que nosotros hemos valorado mucho. O sea, antes pasábamos mucho tiempo pensando cómo iba a hacer una cosa y ahora nos dedicamos a pensar en qué es lo que voy a hacer, ¿no? Que realmente es simplificar mucho la manera de pensar. Entonces ahora cualquiera usuario de Solid Edge puede coger una pieza hecha por cualquier otro y liberar a esa persona de tener que volver a dejar lo que está haciendo y ponerse a modificar piezas que él ha generado. Entonces eso libera mucho en el proceso de, sobre todo en nuestro proceso, que es un proceso de modificaciones continuas. Cuando realmente avanzas hasta aquí, luego volver para atrás, la gente tiene que dejar igual documentos o estás en otro momento del diseño y claro, eso genera retenciones y pérdidas de tiempo. Cuando fue el lanzamiento de la tecnología síncrona por parte de Siemens, Pixel nos comentó sobre el tema. Cuando vimos cómo funcionaba la herramienta, pues lo que hicimos es, como nos gustó, lo que hicimos fue proponerle a Pixel que nos hiciera una demostración in situ, aquí, con producto nuestro. Y bueno, esto fue lo que nos convenció, ¿no? Destacaría pues la relación que ha habido y hay entre los técnicos de Pixel y nuestros proyectistas, ¿no? Que es una relación directa y conocen en directo la problemática del día a día de nuestros proyectistas. Esta filosofía tiene dos tipos de, digamos, dos líneas de actuación, la tradicional y la síncrona. Entonces, claro, nosotros hicimos hincapié, nos centramos en la síncrona. Pero ahora comentar también que es cierto que al principio nosotros recelábamos, pero claro, date cuenta que a la hora de meterte a trabajar en proyectos directamente, pues tienes un poco el vicio adquirido de programas anteriores y de filosofías anteriores. Entonces, hacíamos mucho hincapié en si realmente la tradicional, la síncrona, por cuál decantarnos y tal y cual. Y de hecho, al final, la gente de Pixels nos abría un poco los ojos a la hora de explicarnos que la tecnología síncrona, o sea, la tradicional siempre está ahí, pero la síncrona es una tecnología nueva y entonces era importante quitarnos de alguna manera el vicio de la tradicional para abrirnos los ojos en la nueva tecnología síncrona, ¿no? Y de hecho, hoy en día, después de ya un tiempo trabajando en ello, nos hemos dado cuenta que quizás aquellos conceptos que nosotros teníamos incluso miedo o una pequeña confusión, ¿no? De si realmente la síncrona nos va a llegar a hacer esto o lo otro, hoy son tonterías, ¿no? O sea, con la tecnología síncrona podemos trabajar todo lo que queramos.